elemento crucial de la estrategia de trabajo de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, capítulo Costa Rica, AICA Costa Rica, es fomentar el desarrollo de espacios públicos en los cuales se pueda dar el debate y alimentar el discurso civil en aras de crear libertad, espacios para la crítica e intercambios saludables de criterio y opiniones sin ningún tipo de represalia. Justamente encargado de este programa que hemos bautizado Aula Encendida 2.0 es el semiólogo y crítico y además poeta Emmanuel Calvo Canosa, quien nos va a comentar ahora justamente sobre este nuevo lanzamiento que se hará el 12 de julio. El 12 de julio en la Universidad Continental de las Ciencias y el Arte. ¿Cuál es el alcance que tiene esta nueva dimensión, este relanzamiento de Aula Encendida en su versión 2.0? ¿Qué es lo que pretende AICA a través de esta articulación que está coordinada por ti? Es darle un lugar dentro del quehacer, dentro de la sociedad, al trabajo crítico, porque dependiendo del enfoque filosófico, ideológico en la práctica, la crítica tiene diferentes funciones. Y entonces hay que debatir sobre cuáles son las oportunas, las apropiadas en esta coyuntura histórica. Y encontramos que era necesario que replanteáramos los objetivos del Aula Encendida para dar respuesta a necesidades que surgieron en la misma experiencia y enriquecer entonces el trabajo que estamos haciendo. Nos dimos cuenta, sobre la marcha, surgieron expectativas que nos hicieron reconsiderar, reevaluar y presentar una dinámica y una forma diferente para el Aula Encendida. Ciertamente los niveles atencionales de la gente han cambiado y estamos en la pospandemia, pero ¿hasta qué punto podemos nosotros justificar un evento meramente presencial con una postproducción para que esto se presente en nuestros canales oficiales? Ya las personas no tienen la capacidad de concentrarse en exposiciones de cierta cantidad de tiempo por las diferentes opciones docentes, didácticas que se han venido ejerciendo en las últimas décadas, y entonces vimos que realmente no tenía sentido hacer un desarrollo de temas tan complejos y que llevan tanto tiempo. Es que no se puede hablar de nimiedades cuando estás hablando con ingenieros de aeronáutica. Son temas muy profundos que no se pueden, a pesar de que se nos recomendó que hiciéramos TikToks, no se pueden hacer en un TikTok, porque incluso ya las personas están acostumbradas de antes de la pandemia a periodos de atención muy cortos desde las instituciones educativas, y esto no se puede manejar de esa manera, ni aquí ni en ninguna parte. Todas las contrapartes internacionales en Europa, en Estados Unidos, que hacen cosas semejantes a las que nosotros nos estamos proponiendo, tienen que hacer sesiones de 2, de 3 horas. Obviamente es solo para personas que realmente tienen el interés para anunciar, para promover, para llamar la atención, si usamos las redes sociales. Pero para llegar al fondo no podemos hacerlo así, porque es un sinsentido. O sea, yo no quiero que se me enlacen 300 personas, pero los primeros 3 segundos y después se vaya. ¿Qué puede esperar nuestra audiencia, sean artistas, sean gestores culturales o público en general, de este tipo de eventos? Búsqueda de diferentes facetas hacia la certeza. Por eso mismo que hablábamos antes, el trabajo crítico, dependiendo del marco filosófico esencialmente, lamentablemente en la práctica es del marco ideológico, tiene diferentes, se considera de diferentes maneras lo que debe hacer. Y entonces así vamos a seguir buscando certezas o estar cerca de las certezas, y eso es lo que le estamos ofreciendo al público. Aula Encendida 2.0 va a arrancar en 2 ciclos. Un primer ciclo que va a alimentar lo que llamamos Pilares de la Crítica, que es un programa de mentoría para nuevos críticos y asociados de AICA, el cual inicia justamente el 12 de julio con el tema de la profesionalización de la crítica.
El segundo, que es exactamente un mes después, también martes, 6 a 8 de la noche, está enfocado en la historia de la crítica costarricense que la mayor parte de las personas desconoce, incluso los historiadores locales. Y el tercero tiene que ver con la creación de metodología, que es uno de los debates más grandes que hay sobre la crítica. ¿Es un género literario o es un área metodológica que se puede encauzar dentro de una vena académica como la historia del arte? Y finalmente vamos a hablar de la creación de espacios que dinamicen el ejercicio crítico sin comprometer las ideas y la independencia. Ese es justamente el enfoque en que vamos a estar trabajando. ¿Qué es lo más importante que puedes enfatizar de este programa que estamos empezando a relanzar el 12 de julio? Todo por esta razón, que es atraer personas a que quieran dedicarse dentro de un marco de seriedad a rescatar el oficio en Costa Rica. Aula Encendida 2.0 inicia el 12 de julio en la Universidad de las Ciencias y el Arte, ubicado en Barrio Luján de nuestra capital. Los esperamos. Le habló Juan Carlos Flores Zúñiga con Emanuel Calvo Canosa, coordinador de esta serie de eventos de formación.